Este ciudadano asegura que es objeto de un cobro de crédito financiero del que no es responsable, toda vez que de forma virtual fue aprobada una tarjeta de crédito a alguien que alcanzó a gastar más de 7 millones de pesos a su nombre. En estos días se han estado llamándome, amenazándome con reportarme en las centrales de riesgo por una tarjeta de crédito que supuestamente yo pedí, que de manera virtual. Yo me acerqué a las oficinas del Banco de Bogotá aquí en Barranca Bermeja, en el Parque del Escabezado, y me dicen simplemente que yo pedí esa tarjeta. Pero empezando porque en el extracto que me dan de gastos, yo me llamo Juan de Jesús Villamizar Rueda y el nombre que aparece es Juan de Villamizá, yo no me llamo así. El denunciante relacionó para Enlace Noticias lo que un desconocido se gastó con cargo a su nombre, gastos que ha manifestado no tiene cómo pagar. 7.858.737 pesos. No gastó eso. Jamás de la vida, empezando porque yo no manejo tarjetas de crédito, yo no tengo propiedades, yo no tengo pensión, yo no tengo salario, no tengo nada que respalde una deuda, y lo primero que un banco le pide a cualquiera es con qué va a respaldar la tarjeta. Hizo gastos en Mercado Pago, en avance de transferencias, andando nada más y nada menos que en puro Uber, Trip Z4OM, zapatos Payú, Adidas, avances de más transferencias, Uber. Mejor dicho, mercados de cuánto diablo se le dio al hombre, como quien dice, dándose la gran vida. El ciudadano ha querido poner en conocimiento este hecho para prevenir que se siga cayendo en las redes de los delincuentes del mundo virtual, como parece ser este caso, y el llamado también que el ofendido hace para que se tenga mayor cuidado por parte de las entidades financieras al entregar estos créditos.